Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer con dos agujas, paso a paso, este lindo vestidito de verano. Está súper fácil de tejer, yo diría que está ideal para principiantes también. Así es que espero que les guste. Este vestidito es para aproximadamente 9 a 12 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde una bebita de 0 a 3 meses hasta más o menos 2 a 3 añitos. En la caja de información que se abre cuando Ustedes presionan el título del vídeo, les voy a dejar el número de puntos que necesitan montar para cada medida, así es que asegúrense de ver allí. También el vestidito se puede tejer con dos agujas o en forma circular, como lo vamos a hacer aquí en el paso a paso. Ahora, para tejer el vestidito de 9-12 meses, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, para el tamaño de 9-12 meses, van a necesitar un total de 152 gramos, 147 gramos en el color principal y unos 5 gramos en el color blanco. También van a necesitar dos botones de 18 milímetros. Y bueno, ahí está. Espero les guste y si más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer el vestidito, yo voy a usar estas agujas de 4 milímetros. Estas agujas son circulares y son de 16 pulgadas de largo. Ahora, el vestidito lo vamos a estar tejiendo en forma circular. Si ustedes gustan, también pueden usar agujas más largas, circulares y usar el método Magic Loop para tejer el vestidito en forma circular. Ahora, si ustedes prefieren usar agujas rectas y tejer el vestidito haciendo vueltas, lo pueden hacer. Lo único que les recomiendo es agregar dos puntos, esos dos puntos van a ser puntos de orilla, así fácilmente pueden coser el vestidito ya cuando terminemos. Ahora la lana que voy a usar es esta que está aquí, es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en el paso a paso. Pues bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es montar un total de 82 puntos. Aquí para que la primera vuelta nos quede bien suelto, voy a usar otras agujas. Estas son agujas de doble. Punto, pero también son del mismo tamaño. Como mis agujas son bien cortas, se me hace un poco difícil montar los puntos. Así es que voy a agregar esta otra aguja aquí porque quiero que la primera vuelta me quede este bien suelto. Miren, así así es que vamos a poner las dos agujas así y vamos a medir la lana primero para determinar cuánta lana vamos a necesitar para montar los puntos con el método que yo les voy a mostrar. Así si es que aquí vamos a enrollar la lana 20 veces así con las dos agujas. Llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Miren, aquí tengo para aproximadamente 20 puntos. Voy a quitar mi vestidito. Así es que tenemos para aproximadamente 20 puntos. Lo vamos a doblar una vez más. Y así tenemos un total de 40 puntos. Lo doblamos una vez más para 60. Lo doblamos una vez más. Para 80. Le voy a agregar un poquito más porque nada más necesito montar 82 puntos. Así es que aquí vamos a hacer un nudo. Así. Esta es la lana que medimos y esta es la que viene del ovillo. Ahora vamos a meter las dos agujas aquí por esta lazada y vamos a empezar. Miren, vamos a abrir la lana así de esta manera y vamos a irnos de izquierda a derecha jalando lazada con las dos agujas. Miren, así. Tengo dos. 3 4 5 6 7 8 9 10 y así hasta tener un total de 82 puntos. Continúen, terminemos de montar los puntos. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de montar 82 puntos. Ahora aquí al final vamos a agregar un punto más. Este punto es para que nos podamos unir en forma circular. Así es que tengo un total de 83 puntos. Ahora, tres cosas muy importantes antes de continuar. Si van a tejer el vestidito así como yo lo voy a hacer en forma circular, aquí nada más vamos a agregar un punto extra. Si van a tejer el vestidito usando agujas rectas, van a agregar dos puntos más. Así es que aquí van a montar 84 puntos. Esos dos puntos van a ser puntos de orilla para que fácilmente puedan coser el vestidito cuando terminemos. Ahora, de último, asegúrense de. Ver en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, ya que allí les voy a dejar el número de puntos que necesitan montar para los diferentes tamaños, desde 0 a 3 meses hasta más o menos 2 a 3 añitos. Ahora, con mucho cuidado, vamos a retirar esta segunda aguja y aquí tenemos ya los puntos que necesitamos para empezar y tejer el vestidito. Miren. Lo primero que vamos a hacer es unirnos en forma circular. Aquí a este lado está la lana que viene del ovillo. Ahora lo que vamos a hacer es unirnos en forma circular. Miren, voy a traer este primer punto que monté y está en la aguja izquierda. Lo voy a pasar a la aguja derecha, así. Y el último punto que monté, este punto extra que hice al final, lo voy a traer por encima de este punto. Y lo voy a soltar. Ahora vamos a jalar aquí para que ese punto se cierre y así nos quedamos ya en forma circular. Y ahí está. Ahora este punto lo vamos a dejar ahí. Así es que ahora lo que vamos a hacer es iniciar esta primera vuelta. Miren, aquí vamos a tejer el primer punto al derecho y el siguiente al revés. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Ahora, aquí me olvidé poner un marcador marcando el inicio de vuelta, pero lo voy a hacer después cuando termine de hacer esta parte. Así es que aquí voy a tejer un punto al revés, uno al derecho, uno al revés. Y así por toda esta vuelta. Así es que continúen. Terminemos de hacer esta primera vuelta donde tejemos un punto derecho, uno revés, un derecho, un revés. Así por todo alrededor. Nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la primera vuelta. Tengo 82 puntos. En esta vuelta hemos hecho punto derecho, punto revés. Ahora... De aquí en adelante vamos a repetir lo mismo hasta tener un total de 34 vueltas. Asegúrense también de que este último punto esté al revés. Si por alguna razón lo tienen al derecho es porque en esta parte aquí se han equivocado. Así es que asegúrense de terminar con un punto revés. Ahora aquí para continuar, para la vuelta número 2 hasta la vuelta número 34, vamos a tejer un punto derecho, uno revés, uno derecho. Uno revés y así por toda la vuelta hasta completar esta vuelta, y luego van a iniciar lo mismo: los puntos que están al derecho se tejen al derecho, y los puntos que están al revés se tejen al revés. Aquí vamos a continuar, como les digo, por 34 vueltas, que es la medida que queda debajo de las axilas hasta más o menos la cintura. Si ustedes quieren hacer este vestidito para cualquier otra edad, fácilmente lo pueden ajustar, donde nada más tienen que medir debajo de las axilas hasta la cintura y así van a tejer haciendo vueltas. Y el número de puntos que van a necesitar montar es nada más usando la medida del pecho por todo alrededor. Así es que para que se les haga más fácil, en la caja de información les voy a dejar el número de puntos que necesitan montar para los diferentes tamaños que les mencioné al inicio del video. Bueno, así vamos a continuar. Terminemos de hacer esta parte. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta parte del vestidito. Esto va a ser el pecho y luego aquí vamos a continuar con la faldita. Así como está, hice un total de 34 vueltas y está midiendo aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es vamos a iniciar aquí la falda, pero vamos a aumentar aquí en esta primera vuelta. Vamos a comenzar a contar vueltas ya que vamos a iniciar la faldita, como les digo. Aquí vamos a poner un marcador de puntos marcando el inicio de la vuelta. Ahora, para hacer esta primera vuelta de la faldita, en esta vuelta vamos a hacer aumentos. Miren, vamos a tejer el primer punto y luego vamos a hacer una lazada. El siguiente punto también lo vamos a tejer, lazada. Tejemos el siguiente punto al derecho, lazada, un punto al derecho, lazada, punto derecho, lazada. Y así por toda esta vuelta. Las lazadas son los aumentos. Así es como van a continuar haciendo lazada, punto derecho, lazada. Punto derecho, lazada, punto derecho. Y bueno, continúen así por todo alrededor de esta primera vuelta de la faldita del vestidito. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Recuerden, lo único que están haciendo es tejer los puntos al derecho, todos, y en medio, entre punto y punto, va una lazada. Esta lazada es el aumento. Continúen así, nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho aumentos. Hemos tejido un punto derecho, lazada, punto derecho, lazada. Aquí al final vamos a terminar con una lazada. Vamos a pasar el marcador y así terminamos esta primera vuelta de aumentos para la faldita y tengo un total de 164 puntos. De aquí en adelante vamos a continuar con estos 164 puntos. Bueno, aquí para continuar, para el resto lo único que vamos a hacer es tejer todos los puntos al derecho incluyendo las lazadas asegúrense de tener una lazada entre punto y punto miren ahí está para que se mire bonito si ustedes tienen este una diferencia de puntos este Tal vez se han equivocado y no han hecho lazada, han tejido dos puntos en lugar de hacer lazada. si es que asegúrense de tener el mismo número de puntos. O si han montado un número de puntos diferente, entonces multipliquen ese número por dos y les dará la cantidad de puntos que tienen que tener. Yo monté un total de 82 puntos, 82 por dos se hace un total de. 164 puntos. Así es que así voy a continuar para la vuelta número 2 en adelante para la faldita del vestidito y todo lo que vamos a hacer es tejer todos los puntos al derecho para todas las vueltas de la falda. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para la faldita, pero les repito, lo único que voy a hacer es tejer todos los puntos al derecho hasta tener el largo de la faldita. Ustedes pueden hacer más vueltas, menos vueltas, como les parezca. Este, yo no estoy segura, pero continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas yo voy a hacer. Así es que continúen, nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar la faldita del vestidito. He hecho un total de 70 vueltas desde aquí, miren, desde la vuelta que hicimos de aumentos donde hicimos lazada punto derecho este hasta aquí tengo un total de 70 vueltas está midiendo aproximadamente 9 pulgadas y medias que son más o menos 24 centímetros ahora si ustedes quieren hacer esta parte más largo lo pueden hacer más corto también no pasa nada ahí ustedes pueden ajustar el tamaño a mí me gustan los vestiditos que quedan un poquito largo así es que para el tamaño que estoy haciendo está perfecto así es que aquí lo que vamos hacer ahora es la parte de abajo del vestidito vamos a cambiar el punto aquí vamos a tejer una vuelta al derecho y una vuelta al revés como la última vuelta obviamente está al derecho en esta vuelta que voy a hacer la vuelta número 71 voy a hacerla al revés si es que todos los puntos los voy a tejer al revés asegúrense de estar aquí justamente en el centro de la parte de atrás del vestidito vamos a usar este hilo que nos sobró cuando montamos los puntos como guía esa es la parte de atrás y aquí tengo un marcador yo marcando este la parte de atrás así esta parte va a quedar este lado de atrás en el centro así es que aquí todos los puntos los vamos a tejer al revés luego la vuelta número 72 la voy a tejer al derecho y así vamos a hacer una vuelta al derecho, una vuelta al revés para la parte de abajo del vestidito. Así es que por ahora continúen así. Nos vemos al final de la vuelta número 71. Estoy al final de la vuelta número 71 donde hemos tejido todos los puntos al revés. Ahora voy a pasar el marcador. En la vuelta número 72 voy a tejer todos los puntos al derecho. Así. Aquí estamos haciendo el punto musco en forma circular vamos a tener que alternarnos entre un, una vuelta al derecho y una vuelta al revés. Y eso es todo lo que voy a hacer. Voy a hacer un total de 12 vueltas. Así es que la vuelta número 73 va a ser al revés, la 74 al derecho y así repitiendo esas dos vueltas. Y bueno, así es como vamos a continuar tejiendo una vuelta al derecho, una vuelta al revés hasta completar un total de 12 vueltas. Así es que continúen así. Nos vemos ya cuando hemos terminado de hacer la parte de abajo del vestidito y luego vengo y les muestro cómo vamos a cerrar los puntos que okay, terminé de hacer esta parte hice un total de 12 vueltas mire incluyendo la vuelta 70 que fue el derecho luego la vuelta 71 que fue al revés este hice un total de 12 vueltas y tengo 6 líneas aquí de punto musco 1 2 3 4 5 6 ahora lo que voy a hacer en la siguiente vuelta es cerrar los puntos para cerrar los puntos esto es lo que vamos a hacer esta vuelta me toca tejer los puntos al derecho así es que voy a tejer el primer punto al derecho y el segundo también ahora voy a traer el primer punto por encima del segundo y ahí ya cerramos un punto el siguiente punto lo tejemos al derecho traemos el punto que estaba en la aguja por encima y allí ya cerramos dos puntos y así vamos a ir punto por punto tejiendo los al derecho y pasándolos por encima Así es que continúen así hasta cerrar todos los puntos. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Aquí está el último punto que cerré. Aquí nada más ya corté el hilo. Voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahora, para unir este último punto con el primer punto, vamos a necesitar una aguja lanera. Vamos a pasar el hilo. Aquí, miren, nos vamos a ir al primer punto. Así. Y vamos a meter la aguja de esta manera por el último punto, y así esta parte queda ya unida, y por el lado de adentro del vestidito. Nada más vamos a ir y esconder la lana, así de esta manera, y ahí está. Si es que ahora podemos cortar el hilo, ya la parte de abajo del vestidito está terminado, y así es como se mira. Miren, ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer son los tirantes, así que nos vamos a ir aquí a la parte de atrás. Miren, en la parte de atrás he puesto unos marcadores, así es que les voy a decir este, donde tienen que poner sus marcadores. Miren, aquí vamos a usar este punto donde está esta hebra. Miren, está este punto. Ahí en el centro he puesto un marcador. Ahora vamos a contar las vueltas que resaltan. Miren, no los puntos revés, sino que esta vuelta que resalta, que son los puntos que están al derecho. Así es que vamos a contar 1, 2, 3, 4. Vamos a poner el marcador en el centro. Y luego vamos a contar 1, 2, en el tercer vamos a poner otro marcador. Así es que aquí estoy marcando un total de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Así es que a este lado lo vamos a hacer lo mismo. Este es el punto del centro. Vamos a contar 1, 2, 3. En el cuarto puse un marcador. Y luego 1, 2 en el tercero desde aquí. Puse otro marcador. Así es que si estiramos, tenemos 7 puntos: 1, 2, el punto revés, 3, punto revés, 4, derecho 5, revés 6, derecho 7, 7 puntos. Yo voy a dejar siete puntos para los tirantes así en ambos lados. Así es que vamos a hacer, no importa el lado que hagamos primero, vamos a hacer este lado primero. Aquí con un ganchillo me voy a ayudar y voy a jalar aquí una lazada. Ahí. Así es que ahora voy a meter las agujas. Estoy usando estas agujas, son del mismo tamaño, lo único que son más largas. Así es que aquí ya levanté un punto, voy a levantar el siguiente en medio en la vuelta aquí de este de los puntos que están al revés, 2 3 4 5 6 y 7. Ahí está. Levanté 7 puntos para los tirantes. Ahora lo que vamos a hacer aquí es... Vamos a girar. Voy a deslizar el primer punto sin tejer. Ahora el segundo punto lo voy a tejer al revés. Luego un derecho. Un revés. Un derecho. Un revés. Y el último punto lo tejo al derecho. Aquí está la primera vuelta. Ahora vamos a girar. Aquí vamos a estar trabajando nada más con estos siete puntos. Ahora vamos a deslizar el primer punto sin tejer. El siguiente punto lo tejo al derecho. Y el que sigue al revés. Derecho. Revés. Derecho. Y el último punto al derecho. Aquí el último punto lo vamos a tejer al derecho para que nos quede un terminado este mejor. Si es que ahora vamos a deslizar el primer punto y trabajamos los puntos como se presentan. Voy a tejer un punto al revés, uno al derecho. Uno al revés. Un derecho. Un revés y un derecho. Voy a girar. Deslizamos el primer punto sin tejer. Un derecho. Un revés. Un derecho. Un revés. Un derecho y... Un derecho, el último punto. Miren, ahí se va formando esta línea. Eso es lo que queremos, al igual que aquí a este otro lado. Así es que giramos para la siguiente vuelta y repetimos lo mismo. Les voy a mostrar aquí una vez más. Deslizamos el primer punto y miramos cómo los puntos están al lado revés. Así es que este está al revés, lo tejemos al revés. Derecho, revés, derecho. Revés, derecho, giramos, deslizamos el primer punto, siempre un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho y un derecho. Ahí está, así es como vamos a trabajar los tirantes. Así es que continúen así. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí para el tirante, y luego voy a venir y les voy a mostrar cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar de hacer el tirante. Ahora he hecho un total de 26 vueltas. Miren, he contado las vueltas de estos puntos que hemos estado deslizando al iniciar las vueltas. Aquí se miran, tengo un total de 26. Está midiendo así como está aproximadamente 18 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es hacer un ojal. Les voy a mostrar cómo vamos a hacer un ojal aquí para que podamos pasar un botón. Miren, aquí estoy al lado derecho. Voy a deslizar el primer punto. Voy a tejer un punto al derecho y los puntos desde el centro es que voy a hacer el ojal. Así es que aquí un punto revés. He tejido, tengo tres puntos. Ahora voy a hacer una lazada. Voy a tejer dos puntos juntos al derecho. Y tejo un punto al derecho. Tengo dos. Voy a tejer un punto al derecho y el último al derecho. Voy a girar. Paso el primer punto sin tejer. Un punto revés. Un punto derecho. La lazada revés. Derecho. Revés y derecho. Y ahí está. Aquí nada más voy a hacer una vuelta más y voy a cortar el hilo. Ahí está. Deslizo el primer punto. Derecho revés, derecho revés. Aquí está el ojal, miren. Ahí está. Giramos. Y este es el lado revés. Lo mismo, derecho revés, derecho revés. Aquí vamos ahora a cerrar los puntos. Bien. Deslizamos el primer punto, el siguiente lo tejemos al derecho. Voy a traer este punto por encima y cerramos ya el primer punto. El siguiente está al revés, lo tejemos al revés, pasamos el punto que estaba en la aguja por encima y así vamos a ir cerrando los puntos. Si quieren hacer el tirante más largo, lo pueden hacer. Ahí va a depender de ustedes qué tan largo quieren su tirante. Fácilmente lo pueden ajustar. Y aquí está el último punto. Cortamos el hilo y pasamos el hilo por esta última lazada y luego lo escondemos y todo. Y ahí está el tirante, aquí está el ojal. Ya cuando terminemos de hacer el otro lado, el otro tirante, aquí vamos a poner el botón bien acá arriba o más acá para ajustar aquí este el largo del tirante y que le quede bien a su niña. También lo pueden hacer más largo y cruzarlo este por el lado de atrás. Yo los voy a dejar así, normal, como un vestidito normal. Ahora vamos a hacer el segundo tirante, lo vamos a hacer de igual manera como hicimos este, así si es que... Así es que aquí, teniendo ya los siete puntos, me voy a ir aquí y voy a jalar esta lazada. Y ahí está, vamos a levantar siete puntos aquí, ya tengo uno. Me voy a la vuelta de los puntos revés. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está, tengo 7 puntos. Giramos. Deslizamos el primer punto sin tejer y tejemos un punto revés, un derecho, un revés, un derecho, revés, derecho. Está. Giramos. y ahora nada más continuamos con lo mismo deslizamos el primer punto un derecho un revés un derecho un revés un derecho y el último al derecho también y ahí está así es que ahora nada más van a continuar y hacer lo mismo que hicimos aquí igual como hicimos el primer tirante el mismo número de vueltas luego van a hacer el ojal y terminamos aquí con estas últimas este una, dos, tres vueltas que hicimos. Pues bueno, terminamos de hacer el segundo tirante, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar de hacer el tirante. Ahora he hecho un total de 26 vueltas. Miren, he contado las vueltas de estos puntos que hemos estado deslizando al iniciar las vueltas. Aquí se miran, tengo un total de 26. Está midiendo así como está, aproximadamente 18 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es hacer un ojal. Yo no voy a hacer el tirante muy largo. Ustedes lo pueden hacer más largo, más corto, como ustedes gusten. Ustedes pueden ajustarlo, asegúrense de medírselo a su bebita, asegúrense de que les quede bien. Si es necesario hacer más vueltas, entonces haga más vueltas. Yo me estoy basando en medidas estándares, así es que así lo voy a dejar. Nada más voy a hacer un ojal aquí. Así es que para hacer eso voy a deslizar el primer punto. El siguiente punto lo tejo al derecho. Estoy al lado derecho, ok. Así es que ahora voy a tejer un punto revés. Ahora voy a tirar una lazada. Y estos dos puntos que siguen los voy a tejer juntos al derecho por detrás. Y el punto que sigue lo tejo al derecho y el último también al derecho. Ahora vamos a girar. Este es el lado revés. Por el lado revés deslizamos el primer punto. Tejemos un punto al revés. Un punto al derecho. Y la lazada la tejemos al revés. Un derecho, un revés, un derecho. Ahora voy a hacer dos vueltas más. Así es que deslizo el primer punto. Un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho y el último al derecho. Vamos a girar. Este es el lado revés. Deslizo el primer punto. Revés. Derecho. Revés. Derecho. Revés. Derecho. Ahí está. Ahora yo voy a cerrar los puntos en esta siguiente vuelta. Ahí está el ojal. Miren. Así es como se mira. Ahora vamos a cerrar los puntos. Ahora, dejo el siguiente punto al derecho, traigo el primer punto por encima, el siguiente punto, revés. Ya terminamos, cortamos. Y pasamos el hilo por esta última lanzada. Así es que ahora vamos a hacer el segundo tirante. Y ahí está. Si sí se mira. Terminé de hacer el segundo tirante, lo hice exactamente igual como se los mostré aquí con el primer tirante. Así es que ahora lo único que tenemos que hacer es poner dos botones, uno aquí, el otro aquí y ya el vestidito va a estar terminado y yo voy a esconder los hilos. Ahora lo que vamos a hacer es opcional, este vamos a hacer una orilla aquí por todo alrededor de la parte de abajo del vestidito y también lo vamos a hacer aquí por todo alrededor del frente y de los tirantes. Vamos a empezar aquí en la parte de abajo y para esto yo voy a usar un ganchillo. Estoy usando un ganchillo de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana también para bebé en el color blanco. Miren, para iniciar vamos a irnos aquí en la mera orilla de la parte de abajo del vestidito. Vamos a irnos aquí donde están estos puntos. Ahí miren, vamos a jalar una lazada. La vamos a traer hacia el frente y aquí vamos a hacer tres cadenas. También pueden usar un gancho de 3 milímetros o de 4. Ahí está, tres cadenas, me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. Tres cadenas, me salto un punto y en el siguiente, punto deslizado. Tres cadenas, me salto un punto y en el siguiente, punto deslizado y así voy a hacer la parte de abajo del vestidito miren así queda este terminado así es que voy a continuar así hasta llegar aquí nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar y luego vamos a hacer aquí la parte de arriba del vestidito Terminé de hacer esta vuelta por todo alrededor de cadenas con puntos deslizados. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corta el hilo y pase el hilo por esa última lazada. Y miren qué lindo se mira la parte de abajo del vestidito. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí por todo alrededor. Vamos a iniciar aquí en la parte de atrás, vamos a irnos aquí, luego vamos a subir por este tirante, luego vamos a irnos aquí y vamos a bajar y e ir por la parte del frente y hacer lo mismo con el segundo este tirante y terminar aquí. Se los voy a iniciar, es lo mismo que hemos hecho en la parte de abajo. Así es que aquí con el mismo gancho de 3.5, tengo este marcador como referencia aquí para la parte de atrás, así es que vamos a empezar aquí en el centro de ese punto, voy a jalar una lazada. Así, esta parte no hay una manera exacta, ustedes van a ver cómo se va a ver mejor. Miren, yo voy a hacer tres cadenas aquí. Me voy a saltar la vuelta de puntos revés y en la siguiente vuelta, que son los puntos derechos, voy a hacer un punto deslizado. Tres cadenas. Me salto esta vuelta y en la siguiente vuelta de puntos que están al derecho, punto deslizado. Tres cadenas. Punto deslizado. Tres cadenas. Y justamente aquí donde iniciamos el tirante, miren ahí en, en el centro voy a hacer un punto deslizado. Ahora tres cadenas. Vamos a continuar hacia arriba. Aquí creo que va a quedar bien si nos saltamos un punto y en el siguiente punto deslizado. Estos son los puntos que estábamos deslizando cuando estábamos haciendo los tirantes. Hay tres cadenas, me salto un punto y en el siguiente, aquí, por las dos barritas, punto deslizado. Y así creo que se va a ver bien nada más haciendo lo mismo, saltándonos un punto y haciendo tres cadenas. Miren, así es como se mira mira bien, así es que ustedes van a continuar así por toda esta parte, lo mismo aquí, luego van a bajar hacia abajo y hacer lo mismo por la parte del frente, luego van a subir aquí para el segundo tirante, hacer lo mismo, bajar y terminar aquí. Así es que continúen así, haciendo lo mismo. Este, nos vemos ya cuando está terminado esta parte para mostrarles ya el vestidito terminado. Nos vemos entonces. Terminé de hacer esta última vuelta por todo alrededor de la parte de atrás, por los tirantes y por la parte del frente en el color blanco. Aquí al final nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corte el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y escondí todos mis hilos. Así es que ya el vestidito está terminado, miren qué lindo está. También ya le puse los botones, estos botones son de 18 milímetros. Asegúrense de que los botones que ustedes van a usar fácilmente pasen por este ojal que hicimos aquí en los tirantes pueden usar también de 17 18 o 19 milímetros es un espacio muy grande si es que fácilmente les va a quedar ahí esos botones y bueno ya el vestidito está terminado miren qué lindo está esta es la parte de abajo del frente y este es el lado de atrás Ahora les voy a dar las medidas. Miren, este vestidito es para niñas de aproximadamente 9 a 12 meses basado en las medidas que les voy a dar. Vamos a empezar aquí con el pecho. El pecho sin estirar... Nada más por encima está midiendo aproximadamente 16 centímetros, que son más o menos 6.25 pulgadas. Ya si lo estiramos, puede ajustarse para una medida de 12 meses, que es aproximadamente unos 27 centímetros, nada más por encima. Ahora, el largo aquí, desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente... 13.5 centímetros que son más o menos 5.25 pulgadas. Desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 28 centímetros que son más o menos 11 pulgadas. Ahora el largo total desde aquí... Hasta aquí está midiendo aproximadamente 41 centímetros que son más o menos 16 pulgadas. Y el ancho de la falda, nada más por encima, para que tengan una idea de qué tan ancho queda la falda, está midiendo aproximadamente 41.5 centímetros que son más o menos 16.25 pulgadas. Y los tirantes ya terminados están midiendo aproximadamente 9 pulgadas que son más o menos 23 centímetros. Así es que basado en esas medidas, como les digo, el vestidito es para niñas de aproximadamente 9 a 12 meses. Aquí ustedes fácilmente pueden ajustar el largo de la falda, la pueden hacer más largo, más corto, como a ustedes les parezca. Y bueno, ahí está. Ahora fácilmente pueden tejer el vestidito más grande o más pequeño en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del vídeo les voy a dejar como fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño así es que asegúrense de ver ahí ahora para la medida de 9-12 meses van a necesitar aproximadamente unos 152 gramos de lana esta lana es una lana número 3 el grosor es de 3 milímetros y van a necesitar aproximadamente 147 gramos en el color principal y unos 5 gramos en el color blanco se este van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan y miren aquí está otro vestidito que hice lo hice exactamente igual lo único que este nada más monté aquí cuatro puntos menos hice cuatro vueltas menos para esta parte aquí y le largo lo hice también como unas 4 o 5 vueltas menos y me quedó una medida para una niña de aproximadamente 6 a 9 meses. Así es que fácilmente se puede ajustar ahí este vestidito para que le quede bien a su niña, no importa el tamaño. Lo importante es aquí, como les dije al inicio del tutorial, la medida que van a necesitar para hacer esta parte es el pecho. Aquí en la caja de información yo les voy a decir cuántos puntos pueden montar para los diferentes tamaños, ya que es fácil este hacer este vestidito y ajustarlo a cualquier medida. Y bueno, ahí está. El vestidito está terminado. Esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo. Siempre nos vemos en el próximo. Saludos.